Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy, amigos y amigas, viene gameplay, en este caso, en el mapa de Villa. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos, vamos a darle caña. Y como digo, primer gameplay del día en el mapa de Villa, ¿eh? La verdad que últimamente me está tocando bastante, tengo que decirlo. Ojo, spam pica, Vale, en principio parece ser que no hay nadie. Vas a dronearlo incluso y ya subimos directamente. Fíjate, hay una persona al fondo en la puerta, vería, la típica puerta holdando en el ángulo. Vale, tenemos uno en pasillo. Vale, tenemos a gente aquí jugando agresivo, ok. Vale, podría tirar incluso piña a las muy malas, ¿eh? Tipo, podría tirar una piña, aunque ya el Blapper está haciendo las suyas. Vale. Muerto eso. Vamos a montar porque tengo aquí al... Vale. A ver si lo puedo reanimar este, ¿vale? ¿Vas a aguantar? Este me está holdeando el ángulo aquí. A ver. Le voy a aguantar aquí, gente. Le voy a aguantar el ángulo aquí. ¿Se ha pasado a la derecha, puede ser? No, porque si no vamos, lo mataría el pavo este, supongo. Vamos a ir por abajo, gente. Vamos a ver si podemos entrar por el principal. Son tres. Quedan todavía 2 minutos. Queda todavía mucho tiempo. ¿Vale? Hostia. Perfecto, Pablo. Bueno. ¿Vale? Ok. El back está aquí conmigo. Vamos a subir de una. Ojo, porque está jugando agresivo el bandit aquí todavía. Vamos a tirar una piña ahí para la Meluse. Tenemos dron, no tenemos dron, ¿no? Bueno. Ah, que no he roto a Meluse, me encanta. Vale. La tengo al fondo, puede ser. No, al fondo no. Buena, estaba en dinero, buena, 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 gente. Pues la verdad que bastante nice, chavales, buena ronda. A ver, como digo, estamos en el mapa de Villa. La verdad que llevo tiempo sin grabar gameplays como tal. Y sinceramente, pues bueno, empezamos bien. Llevo unos días sin jugar. Ayer fue el primer día que le di caña, bastante caña a R6. Bastante horas estuve jugando, la verdad. Por la mañana estuve grabando. Y por la tarde estuve 3 horas, casi 4 horas en directo. Así que hay que recuperar el toque, ¿no, gente? Pues bueno, como digo, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Como digo, en un gameplay más en el canal, el mapa de Villa. Estamos con Sledge porque me apetece jugar un poquito con Sledge. La verdad que el arma principal de este personaje me gusta bastante, sinceramente. Y al igual que la SMG. Lo que pasa es que, claro, la SMG en 12 días, 11 días, cuando salga la nueva temporada, pues la verdad que está un poquito complicado, ¿no? Porque se la van a quitar, ¿no? Pero bueno, tocará jugar con la pistola, gente. Al final es lo que hay. Pero bueno, también os quería comentar una cosa, chavales. Y es que, bueno, hoy me he levantado tal, no sé qué. Y digo, tío, quiero mejorar mi manera de comentar mucho, ¿sabes? Quiero mejorar mi manera de comentar mucho porque creo que mi manera de comentar a día de hoy en mi canal, por así decirlo, no es del todo buena como tal. Y la quiero mejorar mucho. Voy a trabajar mucho en mejorar comentando y demás, porque creo que es algo súper importante. De hecho, no, es algo muy importante. Y quiero mejorarlo muchísimo, tío. Yo me he levantado con, bueno, con ese pensamiento y digo, tío, quiero mejorar mi manera de comentar. No sé, quiero cambiar algunas cosas, tal. Quiero cambiar algunas cosas, ¿sabéis? Entonces, nada, estoy con ello. Así que veremos a ver qué podemos hacer, gente. Vale, siguen en la misma zona, ¿no? Sí, siguen en chimenea. A ver, antes han jugado bastante agresivos. Son 4, así que no hay problema. Está perfecto. Podríamos ir por la misma zona. Aunque también te digo, van a seguir jugando agresivo, parece ser, ¿no? Esa Valkyria. Que estaba ahí bastante cerca. A ver, lo primero que todo, podríamos tirar una piña ahí. A ver si podemos pillar ahí. No, la he tirado cortita. La he tirado cortita, gente. Voy a tirarla para el pasillo, ¿eh? Vale, se ha dropeado, diría. Ok. Vale, tengo un pavo en la puerta. Vale. Vale, esa es la alive, ok. Buena entrada de Ico. Vale. Ojo, porque estaba también el kite por aquí. ¿Malo? Perfecto, está el back aquí. Hay un pavo atrás. Vale. Queda uno de los enemigos. El último es el Vigil. El Sedax está en nuestra mano. Entramos. Está en bar. ¡Ay! ¡Mátalo, por Dios!
Vale, perfecto, buena, buena. Lo quería cuchillar, gente. Yo, tío, no me van a mirar, creo que me han dejado injured. Él no me ha dejado injured, creo que me han dejado injured. Así que vaya tela, tío. Buena, buena, me gusta. Ok, ok, me gusta, me gusta. Me he metido ahí en el último momento los de mi equipo, Bueno, impresionante, vas a seguir pillando a Sledge, gente. Y nada, como digo, la verdad que, no sé, quiero trabajar mi manera de comentar, gente. Quiero cambiarla un poco para futuros vídeos o simplemente para gameplays y demás. Entonces, no sé, ya sabéis que esto es cuestión de tiempo, así que toca mejorar, toca cambiar pues pequeñas manías que tengo delante de un micrófono, delante de una cámara, que ya comentaré, quiero comentarlo en directo, lo que me pasa cuando me pongo a grabar sin yo darme cuenta, o lo hago sin darme cuenta, ¿sabes? Entonces hago cosas, yo en el momento que le doy a grabar, hago cosas sin darme cuenta, que a lo mejor no quiero hacer, pero las hago porque no me doy cuenta, y una vez que las he hecho, luego me doy cuenta, quiero decir. Luego cuando veo el vídeo, digo, tío, ¿pero por qué hago esto? Y esto me pasa todos los días, ¿eh? De verdad, es que claro, como ya llega un punto en que grabas tanto todos los días, ya lo conviertes en algo normal, que claro, no te das cuenta y dices, hostia, pero si estoy teniendo este error y realmente no me doy cuenta, pero luego me doy cuenta una vez el vídeo ya está terminado, entonces no le das la importancia que tiene. ¿Sabes? Entonces, no sé, tiene sus cosas, la verdad. Y eso hay que cambiarlo, gente. Así que bueno, hay que aprender a llevar eso. Pero vamos a ver, me va a costar, pero voy a hacer un esfuerzo en cambiarlo. Vais a notar lo que es. Ya lo comentaré en el directo de hoy. Porque un smoke me hace spam pick, hola. Un smoke haciendo spam pick, tú. Lo nunca he visto, ¿qué cojones? lo nunca he visto, Literalmente, smoke haciendo spam pick. Luego está, por supuesto, smoke de Rammer, que eso, la verdad, es también lo nunca he visto. Pero oye, mira, no sé, me llega a matar y yo, no sé, me deprimo. Entro en depresión directamente. Vale, busco porque puede haber una persona de este smoke en closet. Vale, no hay nadie en armario. Perfecto. Pero está este pavo jugando ahora eso aquí. Vale. Voy a entrar aquí, gente. Ojo porque tienen Valkyria. Ojo porque tienen Valkyria. Hostia, que le he pegado al micro. Vale, voy a cargarme al esto. Ah, vale. Me pensaba que estaba muerto, gente. He dejado de disparar porque me pensaba que estaba muerto. ¿Vale? Último miembro de los enemigos vivo. Veamos quién anda por ahí cerca. Ok. El SEDAX. Está detrás aún, mano. Vale. Vale. Está en roja. ¡Vamos! ¡Nice! Buena, 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 gente. Hay que volver a coger el toque, chavales. Hay que volver a coger el toque porque llevo tiempo sin jugar. Pero oye, echando horas, se vuelve a conseguir el toque que teníamos antes. Así que nada, vamos a ver la caña. De momento una partida bastante, bastante rápida como tal. No estamos teniendo ningún problema como tal. Así que la verdad que bastante, bastante bien. ¿Qué personaje nos podríamos pillar, gente? Nos pillamos un Orich y jugamos ahí un poquito agresivo con esa mira 1.5 de lesión, tío, que le quitaron en su día. La verdad que la 1.5 de lesión dolió, cuando se la quitaron. La verdad que el personaje estaba muy roto. La TSG, ¿cómo se llama este arma? La T5, la TSG, ¿sabes? La TSG es un rifle bastante, bastante antiguo. Lo que os iba a decir, la T5 es un arma que es muy, pero que muy buena. De hecho, una de las mejores del juego. Y la verdad que, bueno, la juntas con Lesion, que tiene una habilidad impresionante, una velocidad bastante, bastante buena y con una utilidad bastante, bastante buena. Y de verdad que se convierte en un operador bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces entiendo que le quitaran la 1.5 a Lesion por eso mismo, ¿no? Vale, vamos a... Vamos a poner esto por aquí, vamos a reforzar, gente. Y nos vamos a ir, no sé dónde nos podríamos ir. Nos podríamos ir por la zona de principal. A lo mejor nos quedamos en la zona de escalera, jugando un poco agresivo. O nos vamos por atrás del Tiri, nos podemos quedar también en L. Pero quiero jugar un poquito agresivo. Lo más seguro es que vayan a pushear por la zona de chimenea esta gente. Así que lo más seguro es que nos quedemos por allí, por esa zona. No creo que vayan a pushear por aquí igualmente. Voy a dejar algún que otro alambre por si acaso. Eso sí, quiero dejar alambre. Si vamos a quedar en principal, gente, quiero dejar alambre en las escaleras o aquí mismo. Vamos a dejarlo aquí mismo cuando me entren, saberlo. Y nos podemos quedar por aquí. Mira, este dron fuera, dron de Twitch fuera. Sí, van a pushear aquí, yo creo, gente. Vamos a tener cuidado. Vamos a quedarnos aquí, yo creo. Porque van a pushear por aquí, diría.
100%, mira, el cat que nos está poniendo las trampas ya allí. Buenas, emoce. ¿Vale? Ok. Ojo que oíste Sledge. Están fuera. Está haciendo ya rappel. Vale. Perfecto. Vamos a aguantar por aquí, gente. Y vemos lo que hacemos. Eso se va arriba. ¿Vale? Vale, pues vámonos para arriba. Parece ser que no me va a pushear aquí abajo. ¿Vale? ¿Ojo? ¿Vale? Ojo porque ya han entrado. ¡No! Y me la pega. Buen tiro me ha pegado, la verdad. Yo le he fallado, sinceramente, y él me la ha pegado bien. Me la ha pegado bien, gente. Ay, pero yo no he visto eso, quiero decir. Yo no he visto que se ha quedado tan quieta, la verdad. Últimamente me estoy rayando mucho con lo que es la cámara de muerte, tío. Porque el pavo ve una cosa y yo veo otra, tío. De verdad, no nos hemos quedado tanto tiempo mirándonos, tío. Me ha asomado y me ha matado, literal. Porque yo le he fallado el único tiro que he disparado, ¿entendéis? Entonces, te lo juro, no entiendo lo del tema de la cámara de muerte, tío. Nastrae, está bien. Vale, pues vamos a irnos para la zona de trofeo. La zona de trofeo está claro que, bueno, es mucho más fácil de defender, así que no creo que perdamos. Así que nos vamos a quedar agresivos, yo creo, por la zona de máster y de baño. Pero no sé, tío, el tema de la cámara esta de muerte, de verdad. Hay muchas veces que ves algo que tú no has visto, quiero decir. No sé, es algo muy, ¿sabéis? Tipo, no tiene mucho sentido, tío. Vale, ¿qué nos podríamos pillar, gente? Vamos a jugar con Orich. Ya que hemos empezado a jugar con Orich, gente, acabamos con Orich, así que nos quedamos con él. Vamos a quedarnos por la zona de baño, yo creo, jugando un poquito agresivo y demás. Han pusheado muy rápido dentro de punto. Creo que han entrado por atrás esa Ash y esa Twitch. El Sledge ha sido el último que ha entrado, que iba a entrar por chimenea. Así que bastante, bastante XD, la verdad. No sé cómo han entrado por atrás. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, chavales. Y vamos allá. Voy a reforzar la zona de armario. Porque no quiero que me hagan wallbang si estoy en baño. ¿Vale? Y voy a abrir rotación ahora, aunque creo que ya lo está abriendo. Ya la está abriendo el pulse que tiene escopeta. Vale, perfecto, pues vamos a reforzar por aquí. ¿Qué me está abriendo? El mute de rotación en este. ¿Qué se va a quedar por ahí? Tipo en armario. Bastante raro, la verdad, no te voy a mentir, ¿eh? Bastante, bastante raro, pero bueno. Vamos a poner este alambre por aquí. Vamos a poner otro alambre. ¿Dónde lo podríamos poner? En la zona de armario. Vale, vamos a poner aquí un alambre. Que cuando entren a la zona de armario sepamos que ha entrado, básicamente. Y me gustaría tener otro alambre por aquí, que no hay. Uf, eso me jode bastante, la verdad. Y por eso me jode bastante. De hecho, voy a quitar estos, que pueden perjudicar si jugamos agresivo. Y voy a ponerlos en la escalera, que es muy importante, tío. 100%. Vale. Ponemos esto por aquí. Nice. Ok. Pues vamos a ver qué tal, gente. Le echo. Vale, ya están por fuera. Vale. Ok. Está abriendo ventana. Vale. Me han droneado, saben que estoy aquí. ¿Vale? Tengo un power peleando aquí. Está la peleando invertido. ¿Vale? Ojo porque sigue ahí. Se sube para arriba. Vale. Vamos a aguantar, gente. Estás bien. Vamos a aguantar por aquí. Vale. Era el pulse, tú. Me he rayado, yo. Me ha entrado el Mario y no lo he escuchado, tú. Vale. No sé por dónde están, gente. La Nomad la tengo aquí detrás. Y la Twitch la tengo aquí, ¿no?
Buena, nice. Pues nada, gente, la verdad que no he hecho mucho, así que nada, un like, una suscripción se agradece. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo, buena partida. Y nada, pues a seguir grabando, gente, que hoy toca día de grabación ahí, a darle caña. Un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente, nos vemos, adiós.